Camajuaní, conocido como la tierra de valles y parrandas, constituye el quinto municipio con mayor extensión territorial y el cuarto en cuanto a población dentro de la provincia de Villa Clara. Fundado el 1 de enero de 1879, este territorio es denominado por muchos coterráneos y foráneos como el territorio de grandes valles, comidas tradicionales, arquitectura y otras manifestaciones de la cultura en general. Su economía es sustentada principalmente por las producciones cañero-azucareras, tabacaleras y de cultivos varios, contando además con un importante número de pequeñas y medianas industrias, algunas de las cuales son reconocidas por su calidad y tradición. La cultura es rica en el municipio, donde es ampliamente reconocida su artesanía popular. Cuentan además con tesoros artísticos de gran valor cultural, como el coro municipal y la banda de conciertos. Pero no hay dudas de que si algo distingue a esta tierra son sus tradicionales y arraigadas parrandas, con la histórica porfía entre sus barrios contrincantes. Las parrandas de Camajuaní, entre los barrios Chivos y Sapos, son fiestas populares carnavalescas que datan desde 1890 y fueron oficialmente autorizadas el 6 de enero de 1894. Las mismas son un desprendimiento muy fructífero de las parrandas remedianas y que tuvieron su origen en las misas de aguinaldo que celebraban los pobladores de Remedios los 24 de diciembre. Existe la posibilidad de que tal actividad sea una ramificación de algún tipo de fiesta regional española y que haya pasado a nosotros a través de la gran cantidad de peninsulares que se establecieron en Cuba. Estas fiestas son testigos de una imborrable huella de arte e historia, escrita a través del tiempo por un pueblo que respira, vive y crea en función de estas fiestas. Desde que en el lejano 6 de enero de 1894 se enfrentaran por primera vez Chivos y Sapos, la fraternal lucha se convirtió en una de las más hermosas tradiciones de la cultura villaclareña y cubana. Los barrios parranderos son designados de acuerdo con la topografía irregular del poblado, y ya a finales de 1892 se utilizan los nombres de La Loma y La Cañada. Más tarde, La Cañada asume el nombre de San José como santo protector, patrón del pueblo y un nombre más de una de sus calles, mientras que La Loma lo hace con Santa Teresa, otra de las avenidas del terruño. Los remoquetes de Sapos y Chivos se impondrían a partir de 1899, aunque ya en las primeras parrandas, La Cañada exhibe la carroza Sapo Parrandero. Cuentan historias que existió un tercer bando en Camajuaní, los Elefantes, pero no se tiene información a ciencia cierta de la realidad de este barrio. El 8 de diciembre de 1893 se reúnen las autoridades civiles y militares, así como las directivas de los barrios y el pueblo en general, para dejar constituidas las parrandas, y acuerdan que éstas se celebrarían el 6 de enero, Día de Reyes, y que solo habría dos barrios, San José y La Loma. También se estableció una calle divisoria, Industria, hoy Joaquín Paneca. A cada barrio le corresponderían cuatro calles para realizar sus trabajos de plazas y el paseo de las carrozas, mientras que el fuego se expondría en lugares donde no ofreciera peligro a la población.
La propaganda también formó parte de la tradición. Por 1905 comienzan a circular los periódicos satíricos jocosos El Chivo y El Sapo, publicaciones semanales que desaparecerían en 1940. También por 1905 se edita la primera propaganda impresa de los barrios en sus guerras publicitarias, y unos años más tarde aparecen los primeros souvenirs que explicaban los temas presentados en las carrozas de ambos barrios. En 1926 se deja de presentar trabajos de plaza y la avenida General Naya, de 13 metros de ancho, recta y con sus 200 metros de largo comprendidos en su área de paseo, estimula al parrandero a volcar más recursos económicos sobre las carrozas. Las crisis socioeconómicas que afrontó el país, más la asimilación de grandes acontecimientos mundiales, llevan a las parrandas a romper la sistematicidad que hubiera podido alcanzar durante más de una centuria. En 118 años han sido suspendidas en tres periodos de 4, 20 y 5 años, o sea, se han suspendido por espacio de 29 años. Durante los 89 restantes se han exhibido más de 400 carrozas. Nunca existió un jurado para denominar el barrio triunfador. El pueblo decide con su criterio propio y particular quién para cuál ha sido el ganador. La tradición es tan arraigada que no les permite ver más allá de lo que para cada barrio o para cada persona que simpatiza con el mismo toma como su veredicto. ¿De sapo, chivo? Oh, no, sapo, sapo, sapo. ¿Y nunca ha sido chivo? Nunca, jamás. Pero yo tengo entendido que su esposo fue chivo. Sí, mi esposo sí. Un chivo y rabioso. Chivo sapo. Parrandero. Algo que distingue sin dudas a la parranda en Camajuaní es el changüí. Penetrado por la instrumentación afrocubana que le asesta un duro golpe a la española. El vestuario es de vital importancia a la hora de preparar el tema que tratará la carroza. Durante todo el año, diseñadores, costureras, modistas dedican gran parte de su tiempo a la confección de los hermosos vestuarios que se muestran en las monumentales carrozas. El espectáculo de voladores, palenques y fuegos artificiales va ganando espacio en la vida parrandera y alcanza niveles competitivos de igual importancia que las carrozas. El simple volador se refuerza con el cañón de caña brava, con los cartuchos recargados con pólvora y harina de pan y disparados con escopetas, pero estas curiosidades pirotécnicas tendrían una vida muy efímera. Después aparecería el mortero, e iría en aumento la potencialidad del volador y del palenque. Sin dudas, el toque final de la parranda lo constituyen los fuegos artificiales. Uno de los eventos más populares desprendidos de la parranda camajuanense es la elección de la flor y los cuatro pétalos del barrio Santa Teresa Chivos,
donde se escoge a la protagonista de su carroza y a la flor que representará durante todo un año al barrio. Este concurso asume las características de lo que en su tiempo se llamó la elección de la estrella y los luceros. Antes se sacaba la estrella y los luceros del carnaval, pero como nuestro municipio es un pueblo parrandero, el barrio nosotros lo que hizo fue hacer un evento parecido a aquel, pero este evento que nosotros realizamos es mucho mayor que aquellos que se hacían antes. O sea, nosotros para buscar fondos para el barrio ideamos esta actividad de nuestra juventud del barrio, extraer los mejores valores. Primeramente me sentí muy contenta, muy feliz, ¿no?, por haber alcanzado este gran mérito. Es muy difícil salir, que te aplaudan, que te acepten, que te escojan, ¿no?, como la flor. Un gran orgullo pasar estos 12 meses de Barrio Santa Teresa Chico como su representante. Después de tantos momentos de tensión me siento muy feliz, bueno, demasiado feliz, porque es un orgullo ser, ¿cómo decir?, la flor de este año del Barrio Santa Teresa Chico. Me siento muy, muy, pero muy honrada por esto, pues. El siempre invencible y mil veces glorioso barrio Santa Teresa. Presenta su monumental carroza de triunfo. Soñemos todos en esta noche de victorias, donde el único, invencible y mil veces glorioso barrio San José, Sapos, les deleita con su fantástica carroza de triunfo. Alicia en el País de las Maravillas. Congas, fuegos artificiales, carrozas, elementos que ponen a volar la imaginación de camajuanenses y visitantes cada 19 de marzo, donde chivos y sapos emprenden un sorprendente viaje en sana porfía por ser el mejor. La discusión de las salidas barriales en el Poder Popular Municipal es la comidilla del municipio en los días previos a la parranda. Las radiobases de cada barrio amplifican frente al parque algunos de los adelantos del jolgorio, pero siempre dejan a la expectativa las sorpresas que cada zona pondrá en práctica. Todos saben que el espectáculo que veremos el sábado, protagonizado por ambos bandos, romperá con el contagioso